Y yo de plano le dije, ¿qué nana hay? Pues sí, le dije, lo mejor es pararle ahí. Y no es que le hubiera yo querido dar el cortón, pero ya usted de plano comanda uno. Uno apenas se saca para la frita. Y entonces ella, pues sí, como todas las mujeres, ya sabe usted. Le digo a la muchacha, pues mira, ay, lo vamos a dar por muerto. Y dice ella, no, que quién sabe qué, que a lo mejor tú tienes otro y que yo tengo muchos pretendientes y yo no sé qué te he visto, quién sabe qué. Le digo, pues si te sientes muy vampira, pues yo también soy medio Drácula y que le pelo los ojos y ya está usted, papito. Oigan, pues ¿qué trae pues, hombre? No, si no es con usted, si nomás le estoy platicando. Bueno, pero que sea con más cariño, ¿no? Oh, cómo no, patrón, sí, cariño, de eso es de lo que anda uno escaso. Si le digo que uno ya no sabe ni qué hacer ni qué pensar. Oiga, patroncito, ¿qué? ¿Un masajito? Está bueno. ¿Con bonecilla? ¿Y eso qué es? La cochinada de esa como lodo que respira el pellejo. Es suave. Le hará verse más joven. ¿Qué? ¿Acaso estoy viejo? No, ¿quién ha dicho eso? Dije más joven. Pues échele entonces. Ah, pero me deja guapo, maestro. Voy a ir a ver a mi novia. Lo vamos a dejar día quinche. No, si le digo a usted que uno ya no sabe ni qué hacer ni qué pensar. No, ya no sabe uno ni para dónde jala. Uno ya no se mueve como antes. Ya usted y yo, peluquero, peluquero y nada más. Que el gremio, que el sindicato, que la asamblea. Que esto, que el otro, que aquí, que allá, que fue y que vino. Ya, ya usted... Le hacía lo que le gustara a usted, si no le gustaba, pues pajaritos a volar y ya estuvo. Pero ahora va a ver la calle y que a ver, que qué andas haciendo, que en qué trabajas, que en qué callejón espantes y que la cartilla y que la credencial y que a ver el retrato que el de perfil, que el de miro para acá. Y total, ¿para qué? Para que le salgan a usted con que vamos a averiguar si la credencial es falsa. Como si uno se fuera a meter allá a falsificar credenciales. Si yo sé cómo me llamo, señor. De apelativo, un momentito, señor. De apelativo, Abelardo. Y de patronímico, Guadarrama. Hijo legítimo de mi padre del mismo apellido. Y de mi señora madre, doña Rutila Vitia de Guadarrama. Nativos de Textepec, cabecera del distrito del mismo nombre, para que no le busquen. Bueno, ¿qué pasa aquí? Ya es hora de cerrar. Perdone, vecino, pero todavía faltan 5 minutos y aquí el oficial ya acabó. Cosa de un instante. Está bien, pero no se vaya a pasar. Recuerde que el reglamento especifica muy claramente que... Sí, vecino, no tenga cuidado. No tenga cuidado. Ahí nos vemos. Dale, vecino. Hasta luego. Hola, Abelardo, date prisa. Es Bonecilla. ¿Listo, señor? ¿Cuánto es? Es 5 pesos. Lo ve usted, todos son carreras, todos son dificultades. El acuerdo del 18, el decreto del 23. Total, que lo traen uno como changuito de cilindro. Uy, ya me reventó usted 2 dientes del peine.
A ver con este. No, y así es este azul. Nomás no cierra uno en punto. Y ahí está, duro y duro. Y que mire usted que están muy delicados y que ya sabe usted que yo no tengo que ver nada, pero que a mí me manda. Pero ya acabamos. ¿Qué tal? Listo. Listo para ver a la novia. ¿Eh? ¿Qué tal? Mucha salud. Muchas gracias, maestro. ¿Cuánto le debo? Ahorita le hacemos cuenta. Son 3 del pelo, 2 del chícharo, barba 1.50, chambelán 80, mentolatum 25, 40 de la crema blanca, masaje a máquina 3 pesos, son 8.95, y llevamos una bonecilla 2.50, unas, sí, 1.50 de la teñida del bigote, 50 del retoque de la nariz, 40 del corte de los pelos de las orejas, 25 centavos de los dientes del peine, alcohol y talco, 2 pesos de la sacada de las espinillas, 9.15 más los 8.95 anteriores, son 26.10 en total. ¿Cómo que 26.10? Cerradito, señor. Ya, pues ¿qué es el cuento del peine al perrito? ¿Qué cosa? O al perrito, señor. Yo le pregunté, ¿quiere loción? Me dice, sí. Que de chícharo es a 2 pesos, señor, ahí está. Por eso ponemos los 3 ahí en las narices, para que no haya equivocaciones. Aquí está, señor. El reglamento legalmente autorizado, oficio 2400, señor. Ahí está. Pero si yo no alego el precio, ni que ordené las cosas, sino el total. A ver, ¿qué pasa aquí? Pues el chango este, mire todo lo que se le hizo, no quiere pagar. ¿Cuál chango? ¿Cómo no, hombre? Si parecía este mandril, hombre. Momento, déjame ver la cuenta. Véala usted. A ver, vamos a ver. 5 y 5, 10, y llevamos una. No, hombre, son 16.10. A ver. ¿Sí? Así sí. No, que el chango este ya se quería clavar 10 bolos. No, tampoco clavarme. Yo soy muy honrado. ¿Qué tal si hubiera sido menos? Pues yo no sé, pero la cuentecita esta que llevamos una y dos son 5, ¿qué dijo? Bueno, ¿no? Ya no la corra larga. No, me pague. Quería ver la cara o qué cosa. Pues ya pague, pues. Pues sí, ya. Ahora sí ya vio el cuarto. Hace 15 minutos que debería de estar cerrado. Ay, no, vecino, no. Mire, déjeme que le explique. No tiene que explicarme nada. 8, 17. No, 16. Bueno, 16. Ah. Pero que conste. Fírmele ahí. Pero, vecino. Nada, no me explique nada. Fírmele. Ay, qué hombre. Ahí nos vemos. ¿Y ahora qué dice? Pues qué gacho el azul. El gacho eres tú. ¿Pero yo qué, hombre? Es que alegaba, maestro. Mire, conmigo ya no se meta. Aquí están los 10-10. ¿Cómo 10-10? Son 16, señor. Y ya no le muevas, si antes no quise decirle nada al policía. Por mí le hubiese dicho. Bueno, ya. ¿Cómo yo qué? ¡Se acabó! ¡No, hombre! Ya, se acabó. Buenas noches, señor. Buenas noches. Muchas gracias. Por tu culpa me van a poner multa. Y todavía te pones a alegar con los clientes. Ah, ¿sí? Yo ahora sí que se me atoró el Ford. Ahora yo tengo la culpa de que le fallen las bujías. El chango es que alegaba. ¿Cómo no iba a alegar si le querías clavar 10 maracas? ¿Qué clavar? ¡Le trae mi saco, chamaco! Me equivoqué en la cuenta. Es accidente de trabajo. ¿Usted no se ha equivocado? Me equivocó. ¿Cualquiera se equivoca? Claro. Bueno, ¿para qué seguimos alegando? Ahí nos vemos mañana. Claro, trae mi saco. ¿Con permiso? Ándale, sí. Bueno, vaya bien. Ya. Yo por los pasajes. Yo quiero bajar. Aquí el que sube para ganar. Señorita 7 no es el mío, yo voy para Tacuba. Espérenme, pero es que yo voy para Tacuba, hombre. Ándale, por ahí. Pelado. ¿Qué no ve? Ay, sí, señores, que me empujaron, hombre. Pero párese. Parece chiquito. Ya voy, señora. Ay, mamacita linda. Bueno, ¿y ahora? ¿Ahora qué? ¿Qué me ve? Yo nada. Pues entonces, párate para un lado, ¿no? Pues no puedo, vengo parado en un pie. Ay, sí, en un pie, ni que fuera gallina. A ver si se porta más decentemente o se lo digo a mi marido. No. ¡Romaldo! Está bien, señora, hombre, sí. Bueno, ya estuvo suave. Ya que... ¡Ay! ¡Romaldo! Perdóname, señora, pues es que me empujaron, hombre. ¡Ay, Dios mío! No empuje, no, hombre. Ya se enojó la señora, hombre. ¡Este es el juicio! Pues no ve cómo ven, hombre. ¡Romaldo! ¿Cómo que fui yo? ¿Qué acaso tengo cara de ladrón? No, de ladrón, de ratero.
señora. Sería este que estaba más cerca de la señora. Si hasta se le echó encima. No, es que me empujaron a mí, señor. A ver, orden. Dígale que le devuelva aquí todo a la señora. Devuelva, pero devuelva qué. Viene. Vamos, suelte. Pero señor, mire, a mí me subieron, yo iba para Tacuba, yo aquí. La manga, Caifás. Ahora que estamos torbando tráfico. Pues qué, yo esquina, yo aquí me bajo. No, señor, usted me devuelve mi monedero. Se bajaba y no. Aquí devuelve todo lo que no es suyo. Seguro que se le entregue. Pero yo qué, señor, yo no tengo nada. Te baje naranjas. Pero yo... A ver, ¿qué pasa aquí? Ese que le robó el monedero a la señora. No, señor, yo no robé nada, hombre, señor. A mí que me registre. Claro, regístrelo. ¿Qué? Ya ve. ¡Ay, este es más malo que este es! Sí, yo te lo compré. ¿Cómo? Sin vergüenza. Si quiere dinero, trabaje. A mí me lo echaron, de veras. Mire, señor policía, deja que le explique. A mí no me explique nada. Vamos a la delegación. Bueno, ¿y a mí para qué diablos me trajeron? Yo tengo que salir a Aguascalientes. ¿Voy a perder el tren? Aquí el maestro lo señaló a usted como testigo y tenía que comparecer. Pues buena friega que me han metido. ¡Ay, maestro! ¡Ay, qué bueno que vino, maestro! ¡Qué gusto me da! Dígale aquí al licenciado quién soy yo. A mí ni me hable. ¡Ay, maestro! Pues usted me conoce a mí, ¿no? Sí. Por su culpa la multa fue de 75 pesos. ¿Eh? No, maestro. Bueno, vamos a ver. Este hombre trabaja para usted. ¡Claro que trabajo! ¡No, maestro, dígale! ¡Trabajaba! ¡Trabajó, señor! Yo no tengo ni quiero tratos con este. Nada más me trae líos. Anoche quiso robar al señor. ¡Ay! ¡Dígale para qué cosa! ¡Seguro! ¡Yo no me pongo retiáguila, me limpia! ¡No, si hablador, hombre! ¡Hablador! Ya me puedo ir, se me está haciendo tarde. Está bien, muchas gracias y perdone las molestias. De nada, hasta luego. ¿Qué? ¿No más así? ¡Ay, desgraciado! ¡Usted oiga lo que dijo! ¡Desgraciado, maldita cabeza de león! ¡Todo! ¡Oiga, maestro, no hay que ser! ¡Dígate la verdad, bueno, hombre! ¿Yo me puedo ir? Sí, usted también se puede ir, váyase. ¿Pero cómo? ¡Ay, mire, maestro! ¡No más no salga! ¡Espero ver lo que chicha lo mío! ¿Zapatos negros? Sí, ahí están debajo de la cama ya. Bueno, vamos a ver la clase de hoy. Ah, juega. Bueno, ¿y qué haces en esa posición? No te digo. Si la posición es más importante para un ladrón. ¿Y esas baisas que hacen de fuera? ¿Cuáles baisas? Las manos, señor. Ah, sí. A los bolsillos. Ah. Eso. ¿Y esas piernas? Parece sardos. No, señor. Entonces... Apártalas. Eso. Ahora afloja una. Ya aflojaste mucho. No, señor. Aflojando una, así, mira. Esto es. A ver la fachada. Enchueca el labio. La mirada de Drácula. Eso, así. Ahora el gorro de lado. Así tiene que ser. Para dar miedo, asustar. Eso de entrada, para que no se vayan a poner al brinco. Bueno, pues ahora camínale. No, señor. Hay que caminar, pero conservando el aire macabro. Fíjese usted bien. Fíjese en mí nomás. Así. ¡Ay! ¡Ya estuvo, hombre! ¡Fíjese usted bien! ¡Ay, qué gacho se vio usted esa paz, verdad de Dios! Pues así hay que ser, señor. A ver, camine usted. ¡Híjole! A ver, camínele. Eso. Pues parece usted matador, pero yo creo que mejorándola queda usted bien. ¿Eh?
Bueno, no, pues ya son las brochas chuecas. Hígados. Que hubieran las podadoras encontrar al naco. La Babilonia, la de Diego. Coachacas nos ponemos en las huchacas. Menda credencial que 100 pesos. ¿Cómo 100 pesos? No me dijo así. Pero si 100 pesos no es calor, señor. Se dice un ciego de grullos, un siglo de bariles, una cabeza de vars, una verdolaga pálida, señor. ¿Por qué no mejor hablamos en cristianos? Así se entiende uno mejor. Pero así lo entiende todo el mundo, señor. Por eso. Pero también la policía, perpendicular, guachinango, sí. Peregrino turista, camarón, péndulo de metrópolis. Ya, te gana, hombre, ya, suélteme. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, vamos a ver cómo anda el pulso. Vamos a ver cómo anda el pulso. Saque usted de allí. No, señor, sin que suenen los cascabeles, hombre. Sí, soy Day Boy. Luego. Day Boy. Sin miedo, señor, sin miedo. Lili. Así, así. ¿Eh? Bueno, eso es todo por hoy, ¿eh? Ya mañana le seguimos. Bueno, ¿qué? ¿Ya me puedo acostar? Simón, y mañana cuando se pare me volvió los zapatos cafés, ¿eh? ¿Qué hubo? ¿Y este qué pasa? ¡Pásame un cigarro! ¿Vas? ¿Ya tan chiquito ya quemando? Pues si ya se me acabaron. Ahí todos rizos, pásanos un cigarro. Uy, qué cargadito es usted. Lo pelo, lo rasuro, le voleo los zapatos y le tengo que regalar cigarros todavía ya. ¿Y entonces con qué paga la educación que le estoy dando? Para que cuando salga usted a la calle sea un hombre de provecho. Así es que no resongue, pásenos un cigarrito. Bueno, ¿qué? ¿Hasta cuándo va a acabar esto? Pues eso depende de usted. Píquele y póngase abusado para cuando salga del frigorífico, salga usted ya recibido y ojalá sea el día de su libertad, señor. Bueno, órale, chiquilín. Ándale. Bueno, ¿y este chiquilín qué? Chiquilín, tiene 32 años. Y está por asaltabancos. No, hombre, este chiquilín. Simón. Guadarrama Abelardo, hoy alias Visitos. Habiendo satisfecho todas las asignaturas correspondientes a la carrera de autor en artes manuales en propiedad ajena, sin intervenir en ellas sangre o violencia, salvo que esta última sea en forma de horadación o desquebrajamiento de toda clase de candados y cerraduras, cuando éstas se hagan muy necesarias para la realización de una de tus obras, para cuyos fines te hago entrega del instrumental profesional. A ver, pulga. La luminosa. Exacto. Santos Babies. Muy bien. La chuparrosa. Las llaves de la ciudad. Chorlas ganzúas. Crucetas y espadas. Pobres. Fileros. Filerazo. Y con esto, Guadarrama, Arias Visitos, podrás ejercer tu profesión libremente desde mañana que salgas al mundo de los que comen caliente y andan silbando diáfanos por las calles alegres y confiados. Pues mire, mi buen Patas, yo pues saliendo de aquí me voy a mi sindicato. Yo quiero seguir siendo peluquero. Pero si serás tarugo y perpendicular, aprovechalos. Entonces, ¿de qué sirvió quemarte las pestañas? Además, ahorita que salgas de aquí, te vas al billar del Taco de Oro. Allí ves al Cuatro Dedos, ese te pone el corriente de todo. Y dile que no sean gachos, hombre, que vengan a verme. Que mi jefa ya murió. No, hombre. Yo los saludo, hermano, y al Cuatro Dedos. Al Chivo los saludo, sí. No, imposible. Lo siento, compañero Guadarrama, pero usted ya no puede ser miembro de este sindicato. Usted tiene ya antecedentes criminales. ¿Cómo criminal? Si no maté, señor, si fue por robo y además yo no fui. Mire usted, yo iba para Tacuba, ¿no? Entonces... Lo siento, compañero, lo siento. Pero además hay otra queja de su ex patrón, don Máximo Contreras y Limón. Ay, ¿acaso no las tiene el de usted? ¿De mí? No, hombre, él y yo ya hemos llegado a un acuerdo.
Ya hasta somos compadres. Además, yo no tengo antecedentes criminales. Criminales. Si fue por robo, señor. Y si no los tiene usted, pues es porque no le han caído. Está en el sindicato, al ratito los tendrá. Arrieros somos y en el camino andamos. Más gorditos los he visto rodar. ¿Cómo no? Mira, mira, de bola a bola. ¡Ay, no más! Esta es la que quiero ver, mano. Oh, ya lo veremos. No es tan fácil. Bueno, mi cuatro dedos, ahí nos licenciamos. Hola, no hable al tiro. Ándale, mi chirimbolo, ahí nos vídeos. Venga. Cuatro dedos. Ni modo, chompiras. Échale. Tenedor es una chicharra calentona. ¿Y usted qué? ¿De dónde el viento te trajinera? Momentito, voy a consultar mi manual de calor, ¿no? Me acabo de reventar un solvecito en el frijorífico grande. ¡No, hombre! ¡Hígados! ¡Eso es mi John Pirat! ¡Miramón, el vato que acaba de salir del frijorífico! ¡Mi vato, qué hay! ¿Está aquí? Bueno, ¿qué? ¿Cuál es tu placa? Pues mi placa es Abelardo Guadarrama, hijo legítimo de don Abelardo, del mismo apelativo. Bueno, pero el cariñoso. ¡Ah, me dicen el buen Risitos! Que está adentro, le dicen el huesito. Ah, sí, le doy color. Está en la panadería poniéndole muy duro al marro. ¿Y qué, todavía dan pasita los sábados? Y pedilo y arriman de nenepillos de cuajar. Chimita, así con botella, mano. El año pasado nos arrullaban con puros tronadores Bayo Gordo, de esos calibre 4 del Bajío. No, mano, ahora como en el Hotel del Prat. Bueno, ¿y con quién rumiabas al padecer? Con el buen Zapatos. ¡El Zapatos! Ese es cuate, ¿verdad, de Diosito bueno? ¿Y qué dice el buen Zapatos? Pues nada, de él recibí toda mi instrucción. Y me dijo que muy abusados todos santos, porque la tía anda muy durazna. Ya se encuentran varados con él varios cuatachos de la paloma. Y a poco con el conejo, el pocaluche y el chulón. Dice que a ver si le llevan una tuja para la escarcha. Ay, está muy durada. Y otra cosa, pobrecito del Zapato, triste su vida. Que acabe de quebrar su jefecita. Y él me dijo que a ver si ventoleras el ombligo chueco con el pata. ¿El pata? Simón. Compra chueco. Yo sé. Pero él si puede dar un buen norte. Bueno. Venideras con mi chola, yo te lo asiento. Ya va. Bueno, mis muchachos, lo voy a llevar con el pata. Cuatro dedos, con un bullar para chamullar Vinny's Gone. Ok, sirinura, chaparra. Espérate. Anda la burda. Aquí hay cuatro recitos que lo mandó el Zapato. Ajá. Se rumió un gol vencido en el frigorífico. Ok, déjanos solares. Bueno, pues ahí nos bisonteamos. Gracias, cuatro dedos. Gracias, ¿de qué? Ya saben, siempre para servir a los... Ah, ya, hueca, hombre. Bórrate, pide. Bueno, luego vengo por lo mío. Ok, ya bueno, vas. Pues ahí los vidrios. Ándale, cuatro dedos, gracias. Bueno, ¿qué hay? Por naranjas momentáneas, don Pata, ¿sabe? Quiero labrarme un buen porvenir y yo ya sabe. Ponina dijo Popocha, cese con Zarzamora. Ok, pero radio ya no, ¿eh? Ni televisores. Fíjate todos los que tengo. Jule, Julita, pues sí. Y no hay manera de salir de ellos, ¿eh? Oh. El comercio está surtiendo sin enganche. Sí. Pero te tengo un norte, tú sabes. Benítez. Mira, en la casa hay unos vatos muy pomadosos de las mamás. Ahí está el jaroncito que me interesa. Es fácil. Ah. Cuestión de curarse sin hacer ruido. Ajá. Lanzar la cháchara y para afuera. Ni pesa ni hace bulto. El zorrazo manso. Mira, es este. A ver, mira, amor. Tú me traes el tibor y yo te suelo tus 3,000 brocas cash. ¿Y ya le diste de cenar a Rafael? Sí, señora, desde hace rato. Y ya alcé en la cocina. Muy bien, entonces ya pueden irse a acostar. ¿Y tú, Rafael? Ordene usted. Si pones el radio, ponlo bajito.
Porque aunque están ustedes hasta el fondo del jardín, alcanza a oírse hasta acá. Y no quiero que la niña se vaya a despertar. Está bien, señora, así será. Si quieres, podemos ver la telecomedia. No, las telecomedias son muy malas. A mí me gusta más Rin Tin Tin. Acabo ya de empezar el programa de Tin Tin Tin. Cuidado con levantarse. Al terminar el programa te me duermes. ¡Siéntate! Las aventuras del perro lobo Cholón en el sexto episodio de la serie La Trampa Mortal. Vuelva. Sí, sí, pero ¿qué pasó? ¿Podemos ir a echar una danzadita? Claro, mi Roberto. Los viejos no vuelven sino hasta como a la una. Padre, entonces deje que la lleve a su noche tropical. ¿Y dónde es eso? Usted no se fije, yo la llevo. Va a ver, se pone resuave en el Typical Tropical Dancing Club. ¡Ay, no más! No,
tiempo de evitarlo. ¡Vamos, a prisa! Hay que matarlo. Ahora mismo. ¡No, no, no, por favor! ¡Por su mamacita linda! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, espera! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, a prisa! ¡Me doy! Además, ya debías estar en la cama. Ahorita todos los niños de México están durmiendo. ¿Tú por qué no estás? Pues con el ruido que tú haces, ¿cómo voy a dormir? Bueno, entonces mira, sin hacer ruido, te subes a tu recámara y no vayas a despertar a tus papás, ¿eh? Y mis papás no están, se fueron a la ópera. Ah, no está. ¿A ti te gusta la ópera? No, que me va a gustar la ópera, pues eso de canti, canti. Yo, yo. Igualita me tapa, mi papá no quería ir, pero mi mamá tiene que ir con la Fonchundo. No me digas. Sí, y mi papá dice que la ópera es nada más para que se diviertan las señoras. Sí, cierto. ¿No has visto a Margarita? ¿Margarita? ¿Cuál Margarita? Mi nana, tonto, bajó hace un rato y no ha regresado. ¿Bajó? ¿Y a dónde fue? Pues no sé, ¿se fue? ¡Ah, qué muchacha tan sinvergüenza! Si así son estas de ahora, las dejan cuidando a las criaturas y se salen, a riesgo de que se meta aquí un ladrón y se lleve las cosas. ¿No te da miedo? No, pues si los críos están al fondo del jardín, les grito y vienen luego. Ah, entonces yo ya me voy, ¿eh? Y tú te vas a tu recámara a dormir, ¿eh? No, pues si yo pagué la tele, ya firmé no rin, quin, quin. Vamos a la cocina a buscar a Margarita. Ay, mira, aquí está mi bolsa. Pues yo creo que ya no me alcanza el tiempo de ir a buscar a Margarita. Ya es muy tarde. Mira, mejor te vas a la cama y mañana vengo y jugamos, ¿eh? Ahí nos vemos, ¿eh? ¡Oye! ¿Eh? Ven acá. Deja esto. ¿Eh? Déjalo. Pero si yo ya me tengo que ir, ya se me hace tarde. Entonces deja que le grite a Rafael para que venga a jugar conmigo. No, 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 a Rafael, no. Yo te acompaño, vamos a la cocina. Te vamos a llevárnoslos, a lo mejor se cae, ¿eh? No, no se cae, déjalo ahí. Se va a caer. No se cae. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. Que no se cae. Yo diría que nos trajéramos. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Abelardo. A mí me dicen Rosita, ¿y a ti? A mí el Risitos. Rosita y Risitos. No tengas miedo, mi papá dice que nunca hay que tenerle miedo al cuarto oscuro, porque tampoco hay coco. Sí,
Sí, pero es mejor la luz, onta. Acá, mira. Ah, así. Oye, ¿qué, tu papá es doctor? No, él hace casas. O sea, ¿aquí qué cosa es? La cocina, tonto. ¿La cocina? Ya, parece sanatorio de doctor. Aquí están los refrescos y las cosas de comer. Ajá. Mira, aquí está la extractora, la licuadora y el horno. Sí, bueno, pero ¿y Margarita? Pues aquí no está, pero mientras viene podemos jugar, ¿ves? Vamos a cerrar y así Margarita tendrá que tocar. Claro, claro, así está bien. Pero si ven, vamos a jugar. Sí, bueno, pero... ¿A qué jugar? Pues mira, mejor tú te vas a la cama porque ya es muy tarde. Ay, pues sí, no tengo nadita de sueño. Ay, pero es que yo me tengo que ir. ¿Entonces por qué no dices que le grita a Rafael para que venga a jugar conmigo? No, 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 no. A Rafael no, no, no. No, no, no le hables a Rafael, ¿no? Ya ha de estar dormido y además ha de estar muy cansado. Mejor jugamos tú y yo. Ya sé, a las escondidas, mira, tú te escondes y yo te encuentro, ¿eh? No, eso no. Ay. Deja el de ser enterrado, el que lo encuentre se gana un helado. Pues yo no sé cómo es eso. Uy, rete fácil, mira, yo escondo una cosa. Y la escondo sin que tú la veas. Mira, ¿cómo es este jarrón? ¿Cómo es eso? Mira, tú tienes que esconderte para que no veas, porque si ves esto... No, no, yo no veo. Mira, mejor yo lo escondo y tú lo encuentras, ¿eh? No, ya, pues. No, porque tú lo vas a romper. No, no lo vais a romper. Bueno, ¿a dónde me llevas? Tú ven, tú ven. ¿A dónde me llevas? Tú ven. ¿A dónde me llevas? Tú ven, tú ven. Tienes que meterte detrás de la puerta y estar que ahí hasta que yo te grite ya. Ay, pero es que... No, no, tú no debes ver. Yo lo escondo y tú lo buscas. Y yo tengo que decir caliente o frío. Anda, métete. Pero ahí está río oscuro. Es el closet de abajo. Y no te sales sin hasta que yo te grite ya. Bueno, ya. No, yo soy la que tiene que ir ya. Por eso ya. No, anda, métete. Pero yo te espero porque si no es trampa, ¿eh? No, yo aquí espero. Pues no sé, tú búscalo, ese es el juego. Dios. ¡Ah!
¡Ay, qué te frío! ¡Frío! 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 ¡Uy, qué frío! ¡Helado! ¡Frío! ¡Qué frío! ¡Frío, frío! ¡Qué de frío! ¡Frío, frío! ¡Frío, frío! ¡Frío, frío! ¡Muy frío! ¡Frío, frío! ¡Frío, frío! ¿Tibio? ¿Tibio? ¡Tibio, tibio, 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 tibio! ¡Tibio caliente! ¡Caliente! 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 ¡Te quema! ¡Ay, me quemo! Bueno, me doy. Mira, ese jarrón no está en esta pieza. ¿Qué te digo que sí? Bueno, entonces de plano perdí. Ya saca el jarrón, pago prenda. No, mi papá dice que nunca hay que darse por vencido. Ay, sí, pero es que a tu papá no le han escondido un jarrón. ¿Entonces te da? Pues de plano, sí. ¿Será que estás cansado? Por la mera verdad, sí. ¿No has cenado? Fíjate que no. Y yo ya me tengo que ir a mi casa. Ya nomás volvemos el jarroncito a su lugar y yo me voy, ¿eh? ¿Y yo con quién juego? ¿Qué hago? Ay, pero es que tú te tienes que ir a dormir y yo a cenar, yo tengo hambre. Ven y te doy de cenar. Pero es que no puedo. Sí, y así jugamos a la comidita. Yo soy la señora de la casa y tú la visita. Ay, tú eres la señora de la casa y yo la visita. Bueno, pero antes volvemos el jarroncito a su lugar. No. Ay, no, yo diría que volviéramos el jarroncito a su lugar primero. No, o le grito a Rafael para que venga a jugar conmigo. Él siempre se viste de conejo. No, Rafael, ¿para que se viste de conejo? ¿Cómo de conejo? Sí, lo guarda en el closet. Ven, ya te llevo. Bueno, yo también lo he visto de conejo. Sí, ¿es cierto? Sí, de veras. Salte. Espérame, aquí afuera ahorita salgo. No, sí, ya. Me da miedo. Sí, pero a mí me da vergüenza. Ahora sí, ven, ¿qué tienes que comer? Ah, claro, a los conejos también nos da hambre. Vamos. Pero, pero sigue brincando. Ah, brincando, juega. Gracias, muy amable. Aquí tiene la crema. No le serví cubiertos. ¡Ay, qué descuido! Es que no sé dónde tengo a la cabeza. Se me fueron todas las criadas y la niña, la guerra que da. La comprendo, señora, no se preocupe. Ahora mismo voy por los... Thank you.
Eduardo? Mi papá, tonta, nomás que así le dice mi mamá. Oh, sí, sí, sí. Oh, don Eduardo, ha de haber tenido alguna junta. Una junta, estas dichosas juntas. A ver, vamos a ver, ahorita lo sacamos. ¿No quiere salir? Lo sacamos ahorita. Decía yo, qué bonita cuchillería tiene doña Rosita. ¿Quiere ver los otros? Tenemos más. ¿Tienen más? Pero se le va a enfriar su café. Ay, no le hace, me gusta frío. A ver, vamos a ver los otros. ¿Dónde están? ¿Allá abajo? A ver, yo los saco, doña Rosita. A ver, vamos a verlos. Yo le ayudo, doña Rosita. A ver, vamos a ver. La felicito por el gusto que tiene, doña Rosita. ¿Y no sabe cuánto le costaron a don Eduardo? Nada, son de regalo. Ah, de regalo, ¿dónde para ir? No, son de regalo de bodas. Ah, de regalo de bodas, sí. Y esos dice mi mamá que son de unos años, esos de otros años, y estos no los quieren hacer, no quieren, no quieren y no quieren. ¿Y por qué no los quieren hacer? Que son del año antiguo. Ah, son del año antiguo, con razón, y con la falta que hacen, mira nada más. Pero no toman su café, no me descubrieron. ¿Cómo no? Sí, doña Rosita. Sírvase mientras voy a traerle algo de beber. Muy amable, señora. Pate. Tito, perdone la tardanza. Ay, no hay cuidado, señora. Y espero que este vino sea de su agrado. Es muy bueno y muy fino, modelo 58. Oh, modelo 58. A ver. A ver. Ah. ¡Ay, está rico! ¿Verdad? Dulce, dulce, dulce. Sí, los de colores son muy dulces como el jarabe. Te voy a traer a probar todos. Ande, que vengo otro día. Ay, no, este tiene mucho no verle. Y además no he probado este moradito. A ver, moradito. Pero es el último ya. ¿Eh? Ya. Vamos a ver el moradito. Rico, rico, rico y muy dulce. Y permítame servirle de este que es el que le gusta a mi marido. Ah, don Eduardo. Lo celebra tanto. Qué don Eduardo, hombre. Él siempre tan gentil, tan atento. ¿Cómo hubiera gustado saludarlo? En verdad, de Diosito. Si yo siempre dije, don Eduardo, bueno, salud. Rosita, usted ha sido muy gentil conmigo. De veras, de veras. Ay, no diga eso, don Rosita. Yo he tenido mucho gusto en verle, pero usted se despierta. Ay, es que uno también tiene sus cosas. Me ha dado la patada. ¿Cuál de membrillo? Pero si no hay vino de membrillo, todos son de colores. Pero, don Ricito. Oye, Abelardo, no te duermas y tenemos que seguir jugando. Ahora lo verás. Lo que yo no me explico es por qué me pasó esto. ¿Estás segura?
no era de membrillo. Ese no es de membrillo. ¿Eh? ¿De veras? Voy a secar. Bájame el cierre. Ahora lo verás, vas a quedar muy bien y así podemos seguir jugando. Al cabo ya cenar. Ah, claro, eso sí. Nadie, los esos rebeldes sin causa y los tales delincuentes juveniles, míralos, ahí están, ahí están. Si te contara este Jorge. Ahí, ahí, doña Rosita, ¿para qué le pegas? Y ahorita no estaba haciendo nada. Es que no saludo y le he dicho que cuando haya visitas debe saludar. Buenas noches, señor. Buenas noches, Jorgito, ¿cómo has estado? No, yo no, él habló solito. No es cierto, tú eres el que los hace hablar. Anda, dile que hable otra vez. Mi mamá me pega mucho. Sí, pero no te pega fuerte. Prométele que ya te vas a portar bien y verás cómo ya no te vuelve a pegar. Yo me voy a portar bien, mamachita. ¿Verdad que ya no me vas a pegar? No, Jorgito. Qué buena eres, dame un beso. Ay, mamacita, yo te quiero mucho. Tú no me quieres a mí. Sí, Jorgito, todas las mamás quieren a sus hijos. Y tú eres mi hijo. Gracias, mamacita, qué buena eres. Mira, ya es muy tarde. Así es que dile al señor dónde está el jarrón y nos vamos a dormir. No queda, todavía es muy temprano. Para que veas que soy buena, ahora vamos a jugar todos juntos. Pero yo tengo mucho sueño. ¿Cómo? ¿Así se contesta? ¿En qué quedamos? ¿En qué vas a ser un niño obediente? ¿O quieres que te pegue otra vez? Mire, yo creo, doña Rosita, que Jorgito tiene razón. Ya es muy tarde, los niños deben estar acostados. ¿Usted qué le cree, don Rosito? Es un muchacho muy rebelde. Pero cuando vea los títeres se va a divertir. Ay, doña Rosita, mejor mañana, pobrecitos, ya estaban acostados. No, si estos son artistas, ni comen ni duermen. Y además hace mucho que no trabajan. Anda, hazlos hablar. Bueno, a ver si quieren. Sí, sí quiere. Yo mientras voy a sentar a mis niños. Jorge, no te vayas a bajar de la silla, ¿eh? Teresa, te vas a estar quieta. Berta, ay, Berta, qué vestido. Pero en fin, hoy tenemos fiesta. Es el cumpleaños de Raquel y va a haber función. Vinieron unos artistas. No vayas a empezar con tus cosas. Tú, Raquel, no te vayas a pelear. Ya los visitas, el público está listo. Vaya,
Ya llegué. ¡Uf! ¡Qué fatiga! ¡Válgame Dios! ¡Ay! No está bien que porque me vean viejo se burlen de mí. ¡No, señor! ¡Rechupete! ¡Ay! ¿Dónde se habrá metido este muchacho? ¡Ah! Pero donde lo encuentre, va a ver la zurra que le voy a dar. ¡Rechupete! ¡Ah! Aquí está, sálale. Ven para acá. Dime, abuelito. A ver, muchacho, ¿tú crees que está bien burlarse de un viejo así como yo? Eso no debe ser, es una falta de educación, muchacho este, indecente. Ándale, ándale, ándale. Ándale, ándale. Ay, abuelito, no me pegue, no me pegue. ¿Cómo no le voy a pegar si se está ya burlando de su abuelito, don Caralampio? Y eso no lo puedo yo permitir. ¿Por qué no me quieres decir dónde está el jarrón? Ay, abuelito, pero es que yo no sé dónde está de veras. ¿Cómo no? Ay, abuelito, abuelito, mira, esta Rosita lo escondió y no quiere decir dónde está. Mira, abuelito, si quieres, échame a que me coman los lobos. Sí, te voy a llevar a que te coman los lobos, ven. No, abuelito, ya te digo dónde está, pero no le hagas nada. El jarrón está en la bolsa de herramientas que está junto al sofá. Ay, Rosita, es muy buena gente, ya, hijo. Qué buena, qué buena, qué buena, ¿verdad, abuelito? Sí, sí, sí. Y en verdad me da mucho gusto me da. Porque las cosas no deben de andar por ahí perdidas. Cada cosa en su lugar, por eso hay un lugar para cada cosa. Ahora Rosita va a llevar a este Abelardo para que saque el jarrón. Sí, abuelito. A este sinvergüenza de Abelardo, ándale, ven acá, Abelardo, para que saques el jarrón. Sí, abuelito, sí, abuelito. Y ahora, este sinvergüenza de Abelardo va a ir por el jarrón. Ya oíste, tengo que ir por el jarrón, así es que ya me voy, ¿eh? No, no, que sigan, que sigan. Pero es que tenemos que ir allá abajo. No, después. Oye, Abelardo, ¿por qué no le dices tú a Rosita que me lleve allá abajo, sabes? No he cenado y tengo mucha hambre. Tú ya cenaste, ¿verdad? Sí, ya, abuelito, ya cené. ¡Ay, escarado! Oh, oye, tiene razón, el abuelito ya se enojó. Vamos allá abajo y le damos algo, ¿eh? ¡Ay, con las ganas que tengo de comer un pato asado! ¿Pero dónde vamos a conseguir un pato? ¡Miren nomás, abuelito! ¡Abuelito, yo tengo una tejuita ahí, sí! A ver, tráelo, lo veremos, lo veremos. A ver... No está mal, no está mal. En fin, lo haremos al horno. Ven. Vamos, ándale. Que quede muy calientito, ¿eh? Leche a jitomate, ¿eh? Porque me gusta con jitomate. ¡Ay, que quede rico, 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 rico! ¿Se apagó el piloto? ¿No tiene el cerillo? No. No, el día de María siempre lo guardo en mi cajón. Abelardo, ¿por qué esperas? ¿Por qué no vas a sacar los cerillos que están allí en tu velita de las herramientas? Y mientras aquí Rosita le va poniendo sal, pimienta y jitomate. Eso va a quedar rico. Sí, claro, claro. Y tú que te quedas ahí de menso, ándale. Thank you.
Ruido. Hay que subir con cuidado para no despertar a Rosita. ¿Y ese patín? ¡Ay, señor! Una asomadita. No, no, no. Voy a echar un ojito a Rosita antes de acostarme. ¿Quién te entiende, Beatriz? No me dejas ni siquiera asomarme y ahora vas tú. Pero es que no sé. Me da un no sé qué. Vamos, hija, ya vas a empezar. Anda, métete a la cama y vamos a dormir. Bueno. La despiertas ahora y no va a querer dormirse hasta que le platique todo Rigoletto. Tal vez tengas razón. ¿Piensas leer? ¿Leer? No, hija. Apaga. Bueno, entonces hasta mañana. Hasta mañana. ¡Mío paquete sin reclamación! Rosita se quedó ahí adentro de la cocina. Aquí estoy.
estoy! ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Ay! ¡Rosita! ¡Rosita! Te sacaré pronto para que te dé el aire. ¡Ay, Dios mío, que no se muera! ¡Dios mío, madre mía! Te lo juro por Diosito Santo y por mi mamacita y una de cielo con él, que me castigue todo lo que quiera, pero respóndeme, despierta, abre tus ojitos, respira. Ay, señor, ¿qué haré? ¿Qué le daré? ¡Ay! Mira, aquí está el abuelito. Mira, el abuelito, don Caralampio, ¿no quieres jugar con él? ¡Ándale, Rosita! ¡Despierta! ¡Ándale! Aquí me pareció ver que se metió. Pues averiguar, todas las casas tienen reja. ¿Y esos? ¡Ay, Rosita! Si yo no quiero ser malo, no quiero, no quiero. Mira, yo vine a robar aquí a tu casa porque me dijeron unas gentes. ¡Ay, si no hubiera yo venido, no pasa eso! ¡Rosita! ¡Veníme! Parece la voz de un hombre. Sí. ¡Ándale, Rosita! ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Mire! ¡Está viva! ¡Pronto! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Ya despertó Rosita. ¿Y usted qué hace aquí? Ay, mire, guarde eso. Primero hay que ver por Rosita. Pronto, señor. Rosita, hija mía, ¿estás bien? Rosita. ¿Dónde estaba Rosita? Bueno, pero ¿qué significa esto? Mire, señor, yo se lo voy a platicar todo, de plano. Mire, yo tuve la culpa. Sí, señor, haga usted lo que quiera conmigo. Ya, ¿qué importa? Al fin ya, Rosita, pues, está bien. Sí, sí, pero dígame, ¿qué pasó? ¿Qué hacía usted aquí? Por eso, déjeme decirle, señor. Mire, yo antes era peluquero, ¿no? Entonces un chango ahí, pues yo me subí en un camión, yo iba a Tacuba. Entonces... Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Cómo vino usted a dar aquí? Mire, se lo voy a confesar. Entré a robar. Más vale salir de dudas. Vamos. Bueno, bueno, todo eso está muy bonito. ¿Y qué más? Pues mire, entonces yo me dije, pues no hay de otra, y que me regreso. Dije, a lo mejor Rosita no va a saber manejar la estufa, y pues de plano, señor, me dio miedo, porque pues pobrecita, después de todo estuvimos jugando juntos, ¿verdad? Y Abelardo se habla a los muñecos, papá. Gracias, Rosita, pero yo no hago hablar a los muñecos. Pero ellos hablan cuando tú quieres. ¿Qué? Bueno, señor, eso es todo. Ahora usted puede hacer de mí lo que quiera. Las chivas las traen los patrulleros. Yo creo que usted las puede reclamar a la jefatura. Señor, señor, que aquí los señores policías vienen buscando un hombre que acaba de robar. ¡Siente! ¡Date preso! ¡No es cierto! ¡Abelardo es mi amigo! ¡Ya se hablaron, Dominica! Eduardo. Tenemos que salvar a este hombre. Si no hubiera sido por él, solo de pensarlo. Bueno, lo siento, amiguito, pero va a tener que acompañarnos. Perdón, oficial, pero aquí hay un error. Permítame. Abelardo está a mi servicio y es el encargado de cuidar a mi hija. Mucho me temo, y con todo respeto, pero aquí le ha traicionado su confianza. Allá afuera traemos la plata que este hombre... Ahí es donde está el error, precisamente. Y no comprendo, Abelardo, ¿cómo no les has explicado a los señores? Es que no me dejaron. Yo le había encargado que temprano la llevara a limpiar a la platería. Además, algunas piezas necesitan reparación. Ah, sí, sí, sí. Bueno, señor, si usted ya nada tiene en contra de este hombre, pues entonces ya nada tenemos que hacer. Sí, no, no, no. Permiso. Ustedes han cumplido con su deber y quiero corresponder.
Pasen, vamos a celebrarlo. Aquí María se encargará de prepararnos algo. Con todo gusto, señor. Muchas gracias, señor. Pero sorprendimos a esta parejita aquí en el jardín. Ella dice que también trabaja para usted. Trabajaba, porque desde este momento queda despedida. Sáquenlos. ¿Lo ve? No hay delito que perseguir. No hay delito. Bueno, ya, a la calle. ¡Vamos! Véngase, mi rorra. Total. Oiga, maestro, ¿le parece bien esta cuenta? A ver, señora. Un momentito, señora. Ay, no. ¡Chícharo! ¿Mande usted, maestro? ¿Qué pasa con esta cuenta? Ya se quería usted clavar 10 pesos, ¿no? No, maestro. ¿Cómo no? Ahorita llamo a la policía, señora. No, chiquito. Azules, no. Acuérdate lo que pasó la otra vez, ¿eh? Son 10 pesos, señora, menos. Ah, sí, sí, está bien. Peluqueros estos. Después terminan en rateros. ¡A seguir trabajando, ándele! Sí, maestro, sí.